Muy buenas amigos y amigas de Una Loca de Remarte. Bienvenido al 2021. Bueno, a pesar de todos los fenómenos naturales y paranormales que están sucediendo, seguimos aquí al pie del cañón. Y el primer programa de este año he querido pues contar con mi amigo y pedazo de artista, Alex Seijer. ¡Qué linda que eres tremenda! Bueno, Alex Seijer, aparte de ser un gran cantante, el speaker de Aqua San Carmelonera, entre otras cosas. Actualmente está actuando también en el Bahía Blue 21, que es donde nos encontramos. Exactamente, aquí en el Muelle Deportivo. El Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Y diréis, bueno, sí, él es cantante, debería estar en el programa de mi compañero. Pero como aquí hay muy buen rollo y mucho compañerismo, hoy no voy a hablar de música, que también me vas a cantar un poquito, Alexei, aunque sea un piquitín, ¿vale? Quiero hablar de su faceta cómica, sí, cómica. Porque Alexei, aparte de ser un gran cantante, es un artista completo, versátil, camaleónico. Y bueno, ahora está desarrollando su faceta de cómico en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, y espero que muy pronto en lugares así, aquí en vivo y en directo, que podamos disfrutar de ti. Alexei, bienvenido a Una Loca de Remarte. No, tú muy loca no estás, pero bueno. Bueno, una loca cuerda. Rematada. Soy una loca cuerda, pero de las que no atan, ¿eh? Depende de para qué. A ver, Alexei, pues nada, Alexei es un gran amigo, intimamos muchísimo, pero cada uno ya con la imaginación, piense lo que quiera, y quería pues realmente presentarte en CIE Radio, en el programa, pues que conocieran también esa parcela tuya, esa faceta cómica, por qué, cómo, dónde, cuándo. Como todos estuvimos encerrados en casa durante la cuarentena, pues siempre estaba buscando cosas que hacer, al igual que todos hicimos y buscamos en casa cosas para hacer. Y para no subirme por y trepar por las paredes, pues dije, bueno, sí, como el hombre araña. Digo yo, bueno, pues voy a reírme en sombra, venga, vamos a reírnos, voy a sacar mi lado cómico, porque a mí hay una cosa que a mí me gusta mucho y es reírme en sombra. Yo creo que muchas personas deberían de utilizar esta terapia para escapar de, ya no solo de la rutina, sino de, pues de los quebraderos de cabeza, de la tristeza, de las depres, que oye, que somos seres humanos y es normal que no, en alguna ocasión pues nos dé ese bajoncillo, ¿no? Para distraer al dolor, vaya. Para distraer el dolor, exactamente. No para camuflarlo, pero sí para distraerlo. Sí. Entonces me dio por hacer todos los viernes desde mi casa, imitar a esta astróloga tan famosa de Telecinco, que es Esperanza Gracia, de una manera peculiar, de una manera bastante cómica. Y luego también yo creé un personaje estando en otra emisora de radio de aquí de Las Palmas con una gran amiga que es Isabel Torres, que todos conocemos, que es la protagonista de Veneno, la serie de A3 Player Premium. Desde aquí un súper abrazo. Sí, un beso enorme y un abrazo grande a Isabel. Y bueno, estuve trabajando con ella a distancia porque me llamaban por teléfono y no estaba en casa. Y yo tenía un personaje que lo había creado yo, que era Madame Gabriela, que era una tarotista argentina, vidente y astróloga, que ella daba predicciones del futuro, de los astros, de las cosas que podían suceder y demás, ¿no? La gente llegó a llamar a esa emisora de radio pidiendo que Madame Gabriela echara las cartas y tal. Lo que la gente no sabía era que Madame Gabriela era yo y que Madame Gabriela era un personaje. Madame Gabriela es un personaje argentino, ¿vale? O sea que pensaban que era una argentina astróloga. En un momento sabían que Alex Seijer estaba detrás del personaje. Exactamente. De Madame Gabriela. En esa emisora de radio hacían como que me llamaban por teléfono. Madame Gabriela residía en Río de la Plata. En Río de la Plata. Argentina, ¿vale? Con ese acento así, ya lo sabes, esto boluda. Sí. Y bueno, fue creíble, hasta cierto punto fue muy creíble, porque recuerdo a Isabel Torres llamarme y decirme, es que este personaje es un éxito. Entonces seguí con el personaje en Radio Las Palmas, ¿lo puedo decir, no? Sí, por supuesto, somos compañeros todos, en Radio Las Palmas,
Y después los viernes hacía de Esperanza Gracia desde mi casa con el horóscopo. Bueno, yo ponía el horóscopo detrás de mi tele y todo el rollo, ¿no? Los directos de Facebook. Los directos de Facebook, mm-hmm. Y me dio por eso. Y la verdad que nunca llegué a pensar que ese lado cómico llegara a gustarme tanto. Qué bueno. Yo siempre que estoy involucrado en la música, digo, bueno, yo creo que el lado cómico es algo importante, ¿no? Reírte de tu propia sombra y hacer reír a los demás. Mire que yo llevo años trabajando en la psicología, porque para ello yo me gradué en Buenos Aires. He tenido muchos pacientes locos, algunos no tan locos y otros medio cuerdos. Pero todos los que vienen acá a mi consulta es que no están bien de la azotea. ¿Usted me entendió lo que yo le quiero decir? Hay mucha gente que viene como el orto y muchos que están como el conche su madre. Pero hasta el conche mi madre estoy yo, ¿viste? Porque usted desde que entró por la puerta no ha habido una comunicación fluida, ¿viste? Le he hecho 5 preguntas básicas. Hola a todos, soy Esperanza Gracia. Os recuerdo que mañana en mi perfil de Facebook a las 6 de la tarde os espero a todos con vuestro horóscopo mágico, nuclear, ascendental y con muy buenas energías para algunos y para otros como el agujero del culo, porque obviamente no todos los signos del zodiaco tienen que estar bien, joder. Algunos estarán bien, estarán estupendos y otros estarán tomando pues tratamientos psiquiátricos, psicológicos, o echando espuma por la boca o con diarrea o con el recoñísimo de su puta madre que no me interesa. Y punto y pelota, eso no es culpa mía, es culpa de los astros y de mi ojito a la viruley. No pasa nada. Mañana a las 6 de la tarde en mi perfil de Facebook. Y como bien sabéis todos, recordad que si hay algo que os inquieta, os atormenta o os perturba, mañana a las 6 aquí en mi perfil de Facebook.